Gente, el día de hoy vamos a estar jugando el Papers, Please. ¿Quién sabe qué tan bueno esté? No sé si a ustedes les guste o alguna onda así, pero me llamaba la atención desde hace tiempo y dije, ah, pues va, vamos a jugarlo el día de hoy a ver qué tal está. ¿Qué dice? Ya lo jugó la Rivers. Así es, apa, pero recuerda que a mí siempre me mandan una copia totalmente diferente del juego que sales tú encuerado. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Qué rico huele este papel, Con razón mi fundillo huele bien rico. Te lo juro por Dios. Iniciar Papers, Please. A ver qué tal lo va. ¿Cómo le bajo? ¿Listo, no? Sin música, definitivamente. La onda aquí es, ¿cómo que formato de la fecha? Así, ¿no? Ese es el formato que yo siempre conozco. ¿Desnudos? Sí, ¿no? Mejor, quita los desnudos. No. ¿Para qué? Desnudo sí. Volvemos. Pero ¿cómo le aumento lo gráfico, men? Se ve como 8 bits. Te imagino que es así, ¿no? Entorno. No tengo ni perra idea. Básicamente, Paper Please es un juego que somos un aduanero, donde básicamente nosotros tenemos que decidir quién pasa y quién no pasa. Pero hay que tener cuidado porque hay gente que a lo mejor tiene una identificación falsa o tiene un arma introducida en el ano. Entonces hay que decirle, oye, por favor, ¿te puedes bajar los pantalones y toser 3 veces allá en la parte de atrás? Y que salga la bolsita con metafetamina o alguna onda así. A ver qué tal está. Vamos a ver si está bueno. Y vamos a ver qué podemos lograr. Seguro dejará los desnudos. ¿Pero desnudo de qué? ¿A poco sale? ¿Qué sale? Quita los desnudos, salen chichotas. Por eso, pero, pues es lo padre. Mano, yo he visto una panocha en el Rus. En el Rus yo he visto una panocha así, bien fuerte, que se le veía. Y el penecito así chiquito. No pasa nada, aquí hemos visto esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a quitar los desnudos. Vamos a quitar los desnudos porque tienen miedo ustedes. Tienen miedo, ay, como si nunca hubieran visto algo. Vamos a quitarlo, nada más porque ustedes dijeron. ¡Enhorabuena! Su nombre ha sido elegido en la lotería de trabajo. Preséntese inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones en el puesto fronterizo de Grestin. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 de Grestin Oriental, en el cual podrá alojarse junto a su familia. Es como el Sims, ¿no? Básicamente. Gloria a Artosoka. No, esto es baneable, ¿no? Esto es baneable, definitivamente. No. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Reabre la frontera de Grestin tras 6 años. Ir a trabajar. 23 de noviembre de 1982. Inspector, le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Grestin. Selle el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante. La entrada está restringida a ciudadanos ¡Puta madre! La entrada está restringida a ciudadanos Arstotsko. No tengo ni puta idea quién va a entrar y quién no, ¿eh? Preste atención a la nacionalidad del pasaporte, que es esta, la que está aquí, ¿no? Reja, mostrador, reglamento, transcripción, boletín, hora y fecha. No tengo ni puta idea de cómo voy a trabajar aquí. Reglamento. Ok, este es el reglamento. Transcripción. No tengo ni perra idea qué es esto. Hora y fecha. Y boletín. Siguiente. ¡Sus papeles, por favor! Por fin, vuelvo a casa. ¿A poco sí, Rocío de TA? ¿A poco sí vuelves a casa? Se me hace que esta persona no lo es, ¿eh? No sé. O sea, dijo que los de Artosca sí pueden entrar o no. Nacimiento, caduco. Todavía no está caduco, ¿no? La gente dice que está bien. Puta madre. La verdad no tengo ni puta idea. Adelante. No creo que el primero sea malo. Bueno, adelante, por favor. ¿Quién viene? Oh, esta señora es ilegal, 100%, ¿eh? Esta señora es ilegal. Mírale la cara que tiene. Francés Lidia. Y güey, puta coño. No. La entrada será restringida a ciudadanos artoscos, ¿no? Solamente a la gente que sea de Artosca puede entrar. Ella no, ¿verdad? Ella no va a pasar. Ok, entonces, ¿cómo le digo a la señora que no? A ver, caducidad todavía le cuelga. Sexo masculino y es mujer. Y una incongruencia. Sexo masculino y es mujer. Digo, no pasa nada. Tienes razón. No pasa nada. No tenemos que portarnos así. Ya cambiaron las leyes. Es completamente diferente. Pero estamos en 1900 y pelos. No, denegado. Tal cual. Gracias por estar aquí apoyando. Lo hicimos bien, ¿no? ¿Ustedes creen que me contraten? Bueno, este es de República. Como solamente es gente de Atrotska, no voy a revisar ni lo demás.
Solamente gente de Atrocca. Muchas gracias por estar aquí apoyando. Increíble, váyase a la mierda. Qué gente tan grosera, ¿no? Bueno, bueno. Sus papeles, por favor. Este señor tiene la cara bien deformada, men. Lo dejamos entrar. Astroska. Se le caduca el 83. Todavía aguanta. Sexo, hombre. Por supuesto que puede entrar. Adelante, bienvenido. Baldo. Era al revés. ¿Cómo que al revés, pedazo de culo? Se le va a morir toda la familia. ¿Por qué? De Astroska no. Lee bien. Abrir esta aduana ha sido un error. No se cobra por solicitantes atendidos después de las 6 p.m. Gestiona tus gastos haciendo clic en correspondientes. Lo hice bien, men. Bueno, pinche mono. ¿No te diste cuenta, güey, que cada vez que se lo entregaba me decía solamente astroxquianos? ¿Ves, güey? Lo hice bien. Tú leíste mal, men. Mi suegra, mi hijo. No mames que me traje a vivir a la suegra y al hijo también. Ah, bueno, al hijo sí. Al hijo depende. Si es mi hijo tal cual. ¿Al tío? ¿Por qué me traje al puto tío? Tengo que ser más rápido porque solamente gané $15 y nos está cargando la chingada. Solo tengo $5, güey. Tengo que ser más rápido. Creo que me pagan por comisión, ¿no? Rotundo éxito la aduana de Grestín. A partir de hoy se admitirá la entrada a ciudadanos extranjeros. Tenemos que ser más rápido, ¿no? ¿Qué dice aquí? La fecha de nacimiento que coincida con la de expiración. Pinche menso. ¿Necesidad? ¿Necesidad? Ok, todavía no empieza. A partir de hoy se permitirá la entrada a extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita. Compruebe minuciosamente todos los datos del pasaporte en busca de discrepancias. Niegue la entrada a todo el solicitante que los datos no coincidan, ¿no? A ver. Modo de inspección. Para entrar en el modo de inspección, pulse en el botón rojo de su mostrador. Seleccione los datos en busca de discrepancias y aparecerán más opciones. Sencillo, men. ¿Dónde pongo esto? Lo guardamos aquí. Ok, hay que ser lo más rápido posible, ¿no? Dígame, buenas tardes. Ok, nos permiten extranjeros, no hay problema. Nació en 1940. Aquí estamos. ¡Todavía no nace! ¡Todavía no nace el puto Benjamin Button! ¿Qué hago? Todavía no nace, ¿verdad? Nacimiento 1940. What the fuck is going on? ¿Qué hago? ¿1940? Ah, sí nació, sí nació. Perdone, perdone. Estamos en el 80. Sí, 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 estamos en el 82. Bienvenido. Bienvenido. Adelante. Bienvenido. Pórtese bien. Sus papeles, por favor. A ver, veamos. 1939. Ya nació del 82. Caducó, ¿no? Ya caducó. Uy, señor. ¿Cómo le digo que ya caducó? No pude entrar con un documento caduco. ¿De qué está hablando? Pues, ¿cómo que de qué estoy hablando, pedazo de culo? ¿Está caduco, no? 24 del 11. ¿Está caduco? Yo no te voy a andar ahí. Esas mierdas. Nos vemos. Sí, verdad, estaba caduco. Yo no me había dado cuenta, güey, ¿eh? No me había dado cuenta. ¿Te imaginas que me balanceen aquí, güey? República del 83. Todavía le cuelga. 1956. Ya nació. Ya, ¿no? Simplemente entra y ya está. Adelante. Vaya con Dios. En chinguiza tenemos que ser rápido, ¿no? Dese prisa, voy a perder el autobús. Ah, me va a tardar el doble, pedazo de culo. A ver, caducidad, el 83. Todavía le cuelga. Ya nació. Sexo masculino. Es que no sé, güey, no sé si por eso. Eso no, ¿verdad? ¿Sexo masculino? Dice M. ¿Qué eres? Datos coincidentes. Ah, ok, ok. Venga, señor. Gente, qué pinche pena pasé con esa persona, güey. Qué pinche pena, güey, preguntándole. ¿En verdad eres mujer? Imagínate. En tu escritorio tienes un libro. Ese te sirve para comprobar que los pasaportes y las ciudades sean reales. No mames. Ok, ¿qué dice aquí? Del 83. Todavía tiene tiempo. 1945. Ya nació. Veamos esto otro. Mapa de la zona. Omniki Johannes. ¿Dónde está Omniki, güey? ¿No hay Omniki? ¿Ni Johannes? Señor, confiaré en usted. Confiaré en usted. Ese es el nombre. No mames, ¿qué será el nombre, eh? Su papel, por favor. A ver. Hola, guapo. Pareces aburrido. Si quiere pasar un buen rato, ven a verme. No lo puedo guardar aquí. Uno que quiere serle fiel a su esposa, pero no se puede. Me cae de madre. Caducidad el 84. Todavía le cuelga. Nació en 1946. Está bien. Su nombre es Caroline. ¿Y de dónde es? ¿De dónde es? ¿Or? ¿Hay algo que diga Or?
Ni puta idea de dónde es, gente. Ah, Pripyat, aquí dice Abstrotska. Abstrotska, regiones. ¿Cuál es la puta región de él? ¿Cuál es la región de él, men? Esa es la ciudad. Ciudades de expedición, aquí están. Orbesh, Grestin, Or. Perfecto, lo tenemos bastante bien. Ya más o menos le sé. Adelante. Va a ser el último, ¿eh? Estaré aquí un par de meses. No dudes en venir a visitarme. Oye, ya son las 6, jefe. ¿Cómo le digo que ya, güey? Sus papeles, por favor. Emporia. Veamos rápido. ¿Qué pasó? ¡Ey! Se está cruzando, cabrón, la valla. ¡Mátalo! ¡No! ¡Terrorismo! ¿Qué hice, güey? La jornada ha concluido debido a un ataque terrorista. Me dieron $25. Mi suegra tiene frío. ¿Cómo le doy dinero? Calefacción. Ah, tienen frío. $10 en calefacción. No mames. Me gasté todo, güey. ¿Este es el sueño americano? No tengo nada para mí. Tienes que ser más rápido. Tienes que hacerlo más rápido. Es que no se puede, loco. No se puede. La entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada a partir de hoy. Hoy deberían de acreditar un ticket de acceso válido. Compruebe los datos antes de sellar el visado del pasaporte y reintegrar al solicitante en totalidad documentación. Explíquemelo, gente, porque no entendí el español latino. Ministerio. Normas básicas. Para entrar se requerirá un pasaporte. Los documentos tienen que estar en regla. Ticket de acceso para los extranjeros. Mapa de la zona. Nosotros somos de Artsotska. Los extranjeros son los de acá, ¿no? Oh, el color del pasaporte. Revise. Oh, ¿verdad que sí, gente? ¿Verdad que sí? Sencillo. Qué bueno que ya acá hay retención. Aquí hay gente armada por si alguien se quiere brincar. ¡Adelante, por favor! Sus papeles, a ver, veamos. Por aquí tenemos del 36. Sí nació. Del 83. Todavía no se vence. De Great Rapid. A ver, veamos. Unión Federal. Great Rapid, sí existe. Mano, ocupas un ticket. ¿Cómo le digo que ocupa el ticket? Ah, acá está el ticket. Ticket, validez 25-11 del 82. Puta madre. Discrepancia. Datos coinciden. Ok, está bien, ¿no? Va, 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 puede pasar. Ya venció. Puta madre, ya venció. ¿Venció o no venció? Está bueno. Todavía aguanta, men. Todavía aguanta, güey. Hasta el día de hoy tiene. Corto, 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 corto. Bueno, a ver, veamos. Del 43. Ya nació. Unidad Federal. Great Rapid. Si existe. Es masculino. El ticket, apa. ¡Hijo de puta! ¡Ah! El reglamentario. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo, men? Que ocupa un ticket. ¿Cómo le digo? Reglamento, reglamento. ¿Cómo le digo, men? Sin corrección. ¡No mames! A ver, reglas, reglas. ¡No! ¡El ticket, güey, puta! ¿De dónde es? ¡El ticket, hijo puta! ¡El ticket! Ay, no mames, men. ¿Ya cuándo me dice, güey? Sin ticket no puede entrar. Tenga. Ay, güey, su puta madre. Bienvenido a New York. Que se la pase bien, pórtese bien. Oh, mames, en media hora intentando descubrir, loco. ¿Qué pasó, señora? Buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Hola, hola, ¿qué tal? Oh, gracias, gracias. Puede hacerme feliz. Gracias, gracias. Vamos a ver rapidito. Mapa de la zona es de Emporia. ¿Dónde es, güey? ¡Ay! ¿De dónde dice, güey? ¿Dónde dice? Emporia, Tsunedo. Sí, es de ahí, sí, es de ahí. Todo está perfecto, ¿no? Gracias. No estaba vencido. No digan tonterías porque no estaba vencido. Estaba bueno. Su papel, por favor. No falta el ticket. Si nos pudieras dar el ticket. ¿Normas básicas? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo era, güey? Ah, es que es de Artsotska. Es de Artsotska. Bienvenido. Del 84. Y 1944. Bienvenido, pa. Bienvenido. No chequeé, no chequeé. Ok, 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 ok. Bueno, siguiente. El local, el local, el local. Este señor tiene cara. Este señor tiene cara de que ha oído del ataque terrorista. Tiene suerte de seguir con trabajo. Este señor no va a hacer daño, ¿eh? Todo está en orden acá. 84 está en orden. Vamos a ver si eso existe. Emporia. Qui, qui. En Kio. Si existe, güey. ¿Es mujer? Sí coinciden, cabrón. No está mal el género. Es M de masculino. Adelante, bienvenido. Y nada, que tengo una bomba, güey. Imagínate, loco.
Bueno. Sus papeles, por favor, veamos. Ticket de validez, todavía aguanta. Nació el 38, el 83 vence. Todavía aguanta. Ah. Era M de mujer, güey, porque este es H de hombre, güey. What the fuck is going on? ¿Qué pasa aquí? No, hey. ¿Qué pasa aquí? La fecha del ticket no es válida. 10 del 12 de 1982. Es culpa mía. Pues a la chingada, ¿eh? Denegado. Nos vemos. Gracias por estar aquí apoyando. Y tenga. Oye, es H de hombre, güey. ¿Pero por qué se aparecía M de mujer? H de hembra, dicen. Sus papeles, por favor. A esta señora ya la he visto anteriormente, ¿eh? Se me hace conocida. Es la que me invitó. Pero quién sabe, güey. 25 del 11 del 82. Está bien. Nació en el 29. M de mujer. Veamos si es de Antequera. Antequera. Y es de Fora House. Está perfecto, ¿eh? Recuérdenme que M de mujer, güey. M de mujer. Bueno, era mujer. Ese no era mujer, güey. Ese ni... Este señor se ve horrible, ¿eh? El país más grande que hay. ¿Los papeles, por favor? ¿Qué hago, gente? Solicitante falto de documentación. Proceda al interrogatorio usando el método de inspección en la página 2 del boletín. Hallará instrucciones detalladas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? En modo inspección del boletín. ¿Es este? En la página 2. ¿Cómo lo inspecciono? Normas básicas. What the fuck is your pasaporte, ¿eh? ¿Pasaporte? Ja, Astroska es grande, no hace falta pasaporte. Necesita pasaporte. Vale, vale, lo entiendo, volveré. ¡Cuidado, tiene una bomba! No entendí eso, güey. Ok, nos sobraron 10 dólares. Hijo, está en cama y con hambre. Me está yendo de la mierda. Tengo que ser más rápido, ¿no? Tengo que ser mucho más rápido. ¿Pero cómo le hago para ser rápido, güey? Si cada vez se está poniendo mucho más complicado. A ver, medicamentos para el hijo. Y que se coman los pinches medicamentos tal cual. ¿Cómo le hacemos, güey, para ser más rápido? No se puede. El gobierno tilda los controles de inmigración de insuficientes. No se abrirán más puestos fronterizos. O sea, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? 26 de noviembre. A ver si la hacemos, güey. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Los requisitos en la presentación de documentos acreditativos han sido endurecidos. Los ciudadanos astroscos deberán presentar su documento astrosco de identidad DAI. El reglamento ha sido ampliado merced de la inclusión del nuevo capítulo. Estudie las nuevas instrucciones meticulosamente. Niegue la entrada a todos los solicitantes con documentos discordantes. Haga uso de la transcripción de voz para cortejar la declaración del solicitante con sus documentos. Ok, esto sirve para hablar. Normas básicas. Para entrar se requiere pasaporte. Los documentos deben de estar en regla. Los astroskis necesitan DAI, que es como que otra identificación. Permiso de entrada para los extranjeros. Ok, na. Está más fácil irse para Estados Unidos que para ahí. Pendejo. Tranquilo, está sencillo. Solamente es que tengan el DAI, los que sean de aquí, y los demás un permiso de entrada para los extranjeros. Documentos, permiso de entrada, que básicamente tiene que tener un sello válido de estos dos. Y documento, tiene que tener que sea uno de estas regiones y que sea de Verdoska. Está sencillo, güey. Vámonos recio, ¿eh? Bueno, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tienen papeles? Ok, ¿cuál es el motivo de su viaje? Me vine de paso. Duración de su estancia, pienso quedarme unos días. Aquí dice 2 días, hijo de puta. Aquí dice 2 días, hijo de puta. Veamos si el sello coincide. Pienso quedarme un par de días. Ok, no entiendo. Va. Válido hasta el 15 del 12. Ok, todavía tiene bastante tiempo. Con pasaporte del número W4PL. Ajá, el sello, en chinguiza. Discrepancia. Ah, ¿sí coincide? Ah, sí es cierto. No, sí es cierto, está bien. Del 38, sí nació, 1948. Ritter Lotte, Lotte Ritter. Ah, güey, puta, coño, pelana, eh. Ah, está bien. Bienvenido. Bienvenido, padre. Pórtate bien. No sé exactamente qué es lo que está sucediendo. Simplemente vamos a dejarlo pasar. Bueno, por favor, adelante. Lo más rápido posible. Adelante, señor. ¿Qué tal? ¿Verdansk? No, usted no es de acá. Duración de sustancia. Estaría aquí un mes. Ok, dice que es un mes. Durará el mes. Válido hasta el 13 del 12. Señor, creo que no la libra. Permítame. Que creo que no la libra. Puta madre. Estaría aquí un mes. Ok, lo aguanta. Está bien, lo aguanta, hijo de puta.
A ver. What the fuck is going on, mamá huevo? Vuelva a comprobarlo. Pues lo comprobé, pendejo, lo comprobé. Denegado. Lo lamento, gente, pero... ajá. Denegado. El número de pasaporte, yo creo, güey. Ay, Majin Buu. ¿Cuál es el motivo de su viaje? No sé, turismo. Duración de su estancia. Puede que unos días. Lo que pasa, señorita, es que ahora necesita no un ticket de validez, sino el permiso de entrada. Tengo un ticket, déjeme pasar. Así no funciona aquí, mano, ¿eh? Así no funciona. Tengo una suegra a la cual alimentar y mi hijo tiene hambre. Siguiente. Buena. ¡Don Ramón! ¡No mames, don Ramón! Me mudo a este país. ¿Cuál es su motivo de viaje? Ah, duración para siempre. Pero el pasaporte, don. Lo que sí necesitas, apá, es el pasaporte. ¿Tienes el pasaporte? Para entrar requerirá un pasaporte. Se necesita un pasaporte como quiera. Aquí está. Ok. Número de pasaporte está bien. H de hombre. Del 84. Todavía aguanta. Del 46. Todo bastante bien. Bienvenido, don Ramón. Que se la pase bien. Está bien, loco. Está bien. Yo no sé por qué dicen que no. Está bien, güey. Nos enteraremos si hubo un atentado o alguna explosión. Estoy tan feliz por fin que hayan abierto la frontera. Voy a ver a mi hijo. Hace 6 años que no lo veo. Duración de sustancia, 6 meses. ¿O qué dice esta madre? 29, 10. ¡Hueputa pela, nae! Por favor, déjeme pasar. Mi hijo me espera. Si la esperó 6 meses, que la espere otros 6 meses más, ¿no? Definitivamente. Nos vemos. Me da bastante pena esa clase de cosas, güey, esa clase de casos, men. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy de paso hacia otro país. Duración de su estancia, me quedaré un par de semanas. Ok, 2 semanas, está bien. Pasaporte, el número está bien. El nombre, Micaela Linlin. Nació el 57, se vence el 82. Ya se venció. Está caduco, pedazo de culo. El pasaporte está caduco. No sé nada sobre eso. Pues yo tampoco. Nos vemos. Al menos de que haya un billete de $5 para poder aumentar a mi hijo. Siguiente, por favor. Más rápido. ¿Cómo está Benito Juárez? No mames, ¿qué hace acá Benito Juárez? A usted de una lo dejamos pasar, no mames. A ver, el 13 del 82. Ok, creo que está bien. El 43 del 84 todavía aguanta. El logotipo está bien, creo, ¿eh? El nombre, Benato Luca. ¡Ah, güey! ¡Puta coño pela! Nah, ¿eh? What the fuck is going on, ¿eh? Tengo varios nombres. Tomar huellas. A ver. ¡Oh, mami! No me hagas hacer esto. Huellas y nombre o alias del sujeto deben coincidir con esta. Benato Luca. Ok, está bien. Bienvenido. Analízalo. A ver. Datos coincidentes. Ahí está, güey. Vámonos. Bienvenido, Kokoshka Mishka. Ahí está, güey. No, estaba bien. Violación del protocolo. Alias no coincide con ficha. Problema con PERM. Entrada, nombre. Y me regañaron, men. Hola, otra vez. Ya tengo pasaporte. Artosca, el mejor país que hay, ¿eh? Este es falso, ¿eh? 100% el pinche pasaporte falso. Me cae en madre. Mira, no necesito ser muy inteligente para saber que este no es el puto logo de nuestro país. Espérame tantito. Mapa de la zona. Artosca. ¿Qué pedo, Tilín? Bueno, está bien. ¿Lo hiciste en Paint o qué pedo? Coborstán. ¿Cómo le digo que no es válido, güey? Coborstán. Es que no existe. ¿Cómo le digo, güey? ¿Cómo le digo que este pinche pasaporte... No, lo rechazo y ya está. Venga, señor. Coborstán no es un país real. Vale, vale. Este pasaporte no te gusta. Lo entiendo. Mañana vendré con uno mejor. Sus papeles, por favor. A ver. Este es de Bertoska, ¿no? Ok, es de Bertoska. Caduca el 84. Nació el 45. Nació el 45. Abala, Merten, región, Genis. No sé qué madre. La foto. ¡Ah, hueputa, coño, pela, nae! ¿Qué pasó con la pinche foto, güey? Es una foto vieja. A ver, ¿puedes ponerme ahí tus huellas, por favor? Hay que practicar esto, lo del tema de las huellas. A ver. Las huellas coinciden. ¡Ah, no! ¡No coinciden, hueputa! ¿De qué está hablando? Pues estoy hablando de que rojo, denegado, rojo, mierda. Le damos todos los papeles. Vámonos. Ok, me van a regañar, lo más probable. Tu familia necesita medicamentos, el alquiler ha subido. Pero me pagaron más, ¿no?
si hoy no me dan un puto bono al mejor trabajador del día, güey, se muere mi familia, ¿eh? El alquiler me están cobrando demasiado, mano. Demasiado. ¿Qué hago? Se sospecha que Vince Lestrade puede haber abandonado la República Deportes. Recuerden de este nombre, ¿eh? Vince Lestrade. Y mírenle la cara. Asesinó a su compañera sentimental en un ataque de celos. Ok, 27 de noviembre, otro día más de trabajo, otro día más en que nos está cargando la chingada. Va fuerte la situación, si te soy honesto, ¿eh? Es un día normal, solamente que hay que detener a Vin Diesel. Bueno, en chiquisa, lo más rápido posible, ¿no? Hay un asesino suelto. Me dicen, el asesino. ¿Cuál es su motivo de viaje? Voy a hacer turismo. Ok, turismo, duración de sustancia, me quedaré un par de semanas. Ok, coincide, 23, 12 del 83. Ok, está bien, pasaporte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey, puta? ¿De qué está hablando? Pues estoy hablando de tener, chingar su madre, Vin Diesel, hijo de puta. Auxilio, llévense a la chica a su madre. Vámonos, siguiente. Buenas tardes. Motivo de su viaje, quiero visitar a unos amigos. ¿Cuánto se queda? 8 semanas. Viene siendo 2 meses, está bastante bien. La foto se parece a un asesino en serie. Usted no se parece a la foto, es una foto vieja. A ver, muéstrame tus huellas. Muéstrame tus huellas, Tilín. No sé, a ver. Ok, coinciden. Pues coinciden las huellas, ¿eh? ¿Qué hacemos? El pasaporte coincide, 2 meses coincide. Válido hasta el 8 del 12, coincide. El 84 coincide, 38 coincide. Todo coincide, ¿no? Verde, ¡vámonos! El alias. ¿Cómo veo el alias, verga? Hombre, mira, gente, no, de veras. Buenas tardes. Ay, es tristeza, man. Es tristeza de la película de Disney. Voy de paso, duración de sustancia. Planeo quedarme 2 días, ¿ok? Del 12-12, ok, está bueno. Está bueno este. Vince. ¡El ladrón de mierda! ¡El hijo de puta, el que mató a la gente! Te vi en el periódico. ¡Ey! Oye, yo no maté. Me tendieron una trampa. Déjeme pasar. Detener a chingar su madre. Nos vemos, Vince Lestrade. Qué bueno que leí el periódico, me cae madre. Qué bueno que leí el periódico esta semana. No pasó nada, simplemente había un asesino en serie. Ay, ¿está triste usted? Voy a quedarme aquí para siempre. Motivo, inmigración del 82-10. Todavía aguanta. El pasaporte está en número. Jordan, está todo perfecto. Del 84 todavía no vence. Del 41 está todo bien. ¿Pero existe este? No quiero perder tanto tiempo, pero va a ver, vamos a ver. Mapa, Obristán. Y de la región de Mergeus. Ah, está todo perfecto. ¿Es mujer? Padre, no me gusta hacer esta pregunta, pero ¿eres mujer? El pasaporte es correcto. Tal vez no es José María, es María José. Tenga, padre. Adelante. ¡Apa! No lo quería ofender, güey. Se cambió de sexo. ¡Pinche juego mamón! ¿Se pudo haber cambiado de sexo? ¿Lo ofendí, men? ¡Ay, ñoño! ¿Cómo está? Tránsito. Pienso quedarme 2 días. Ok, perfecto. Este está correcto. Augen Kunduki. Todo está bien, ¿eh? La foto... O sea, sí es. Ok, sí es. ¿Para qué le jugamos al chingón? Kunduski, Eugen... ¡Ah! ¡Eugenio! What the fuck is going on, man? Tengo varios nombres. A ver, las huellas, por favor. No mames, no mames. ¿Cómo me pudieron haber regañado en lo anterior, güey? Voy a quedar como un menso. A ver, veamos. Coincide. Datos coinciden. ¿Y el alias cómo funciona? ¿Alias con qué? ¿Caducidad? No, caducidad todavía aguanta. Sin alias, pues ya está. No, 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 pues es que no hay correlación, pedazo de culo. Sin alias coincidido. ¡Ah! Su nombre no figura en nuestros archivos. Por favor, déjeme pasar. Gracias, Humberto. Me salvaste, ¿eh? Me salvaste, men. Eres la voz y el voto el día de hoy. Llévenselo a chingar a su madre, ¿eh? Él también mató a alguien, lo más probable. ¡Adelante! Tengo que alimentar a mi familia. Por favor, adelante. Sus papeles. Veamos. Su motivo de viaje. Trabajar aquí. Su estancia. 6 meses. No sé si vaya a aguantar los 6 meses, pero... Ok, no importa, no importa. El número del pasaporte está bien. Eslovaca Antonia está bien. 84 todavía aguanta. Del 59, M de mujer. Lord Nadans. Pues está todo perfecto, ¿no? Veamos. Mapa de la zona. Obstrian. De la zona de Lord Nadans. Está bastante perfecto. Y lo de los sellos, ¿no? El sello está bien. Caduco, men. No, no está caduco, güey. Es del 84, loco. No está caduco, no está caduco, güey. Me van a sancionar si está caduco, güey. No está caduco, ¿ves? No me sancionaron. Adelante, ya no me van a pagar nada, como quieran.
Este señor está bien feo. Hoy es un día maravilloso. Por fin me he liberado de la tiranía. Sabrá Dios. Se va a quedar para siempre. Se vence el 9 del 12 de no sé qué chingados. El número del pasaporte coincide. Caduque el 83. Coincide. Nació el 19. Coincide. Todo está perfecto, güey. ¿Qué hay de mal? Está bien, está bien. Vámonos. Adelante. Sea amable con mi mujer. Es la siguiente. A ver si pasa, ¿eh? A ver si pasa tu mujer. Y donde sea hombre. Su papel, por favor, veamos. El caballero que ha pasado antes es mi marido. Ha pasado, ¿verdad? Así es, pero usted creo que no va a pasar porque necesita un permiso que creo que no lo trae. Bueno, por favor, tenga piedad. No han querido concederme mi permiso. No tengo elección. Si no vuelvo a Antegría, me matarán. Puta madre. Me han sentenciado a muerte. Es lo que hay. Tu familia necesita más medicamentos. Mejora la garita disponible. Pulsa el espacio para inspección. No mames. Solo tengo $5, güey. ¿Me cobran más por el alquiler? ¿No puedo vivir en la calle? ¿Qué pasa, güey? ¿Yo detuve al pendejo? Los inmigrantes dejan sin trabajo a los ciudadanos Artorsko. Vince Lestrade, arrestado en Grestin. Güey. What the fuck is going on, man? Ok, evitemos sanciones. Tienes razón. Evitemos sanciones. Todo solicitante cuyo motivo de entrada sea laboral deberá encontrarse en posesión de un permiso de trabajo válido. Si alguien viene a trabajar, necesita un pinche permiso. Es todo. ¿Dónde está? Documentos, permiso de trabajo. Ok, es un martillo. Ay, Dios mío. MDA. O un martillo. Recuerde nada más los logos. Nada más dígame lo de los logos. ¡Vámonos! ¡En chinguiza, señora! ¡Los papeles! Permiso de trabajo, me quedaré 30 días, o sea, sé que un mes. Coincide. Carol es mujer, el 84 se vence. De momento todo bien, ¿no? Esto está bien, el permiso de trabajo, hasta el 83. Todavía aguanta, campo de medicina. Me dijo que estudiaba medicina. Sabrá Dios. El logo está bien, ¿no? Pasa. Vámonos. El logo está bien. ¿Caducó el pasaporte? ¿Qué va a andar caducando el pasaporte, pedazo de culo? ¡Siguiente! Buenas tardes, señorita, sus papeles, por favor. Ok, motivo de viaje, trabajo, duración de estancia, me quedaré un año. ¿Cómo que te vas a quedar un año? Si aquí yo encuentro una discrepancia que me acabas de decir que te ibas a quedar. ¡Ah, medio año! ¡Pendejo yo! Perdón. Ok, señora Burto Rosita, trabajo del 82, 13, 12, perfecto. 83, 61 nació, M de mujer, el loco creo que está bien. Vámonos, recio, vámonos. Y vas a venir de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo que viene de trabajo y se mete a las fantasías de este pedo? Bueno, puede trabajar en los dos, ¿no? Un hombre llamado Dani, no sé qué madre, ha prometido un buen trabajo en Astroska. Mi hermana y a mí, tengo miedo. Y si nos quita el pasaporte, nos obliga a prostituirnos. Por favor, ayúdeme, está en la cola. Ok, Dani Ladum, nada más recuérdeme, Dani Ladum. Eres de Astroska, ¿verdad? 39, del 39 nació Adriana Bills. Todo está bien, ¿no? M de mujer, nacimiento. Discrepancia. What the fuck is going on, Yo no sé nada de eso. Pues yo tampoco voy a saberlo, Detégala. La chingada. ¿No tengo que detener a todos o sí? ¿Cómo se llamaba el muchacho? Dani Ladum. Ok. Motivo de su viaje. Vengo de paso. Duración de sustancia. Me quedaré un par de días. Dos funciona como par de días. Ok. El 83 todavía está bien. ¿Cómo se llama? Victoria Mors... No sé qué chingados. What the fuck is going on here, Nani. Llévenselo, chica su madre. Sí, que se los lleven a todos, ¿no? Que se los lleven a todos, ¿da? Siguiente. Bueno, hola viejo amigo. Otra vez trabajando con usted, señor, no mames. Aquí estoy otra vez. Hoy traigo todo bien. Señor, primero que nada, como no es de Abstruku, necesito un permiso de entrada. Por favor. Pero mira que eres cachondo. Señor, yo no funciono así. Gracias por estar aquí apoyando. Jo, lleva la aduana con mano dura, ¿eh? Así me gustan las cosas, hay que hacerlas bien. Ese señor está cabrón, ¿eh? Buenas tardes. Este no es el Dani, ¿no? Este no es el Dani. Veamos, ¿cuánto se queda? Un par de semanas. No sé si un par de semanas coincida con lo del mes, meses. Puede funcionar. Ok, está bien. No importa. ¿Qué más da? El número del pasaporte está bien. Koshoki o no sé qué chingados. Está bien. 84, 37. La foto. Aquí parece Boba Fett. Aquí parece el pinche mono así bien horrible. Es una foto vieja. A ver, las huellas, por favor. Datos coinciden. Está bien, ¿no? Es que alias no hace falta. Es que... No. Es que alias no hace falta. Eso solamente es cuando tiene otro nombre. No mamen. Ahora lo del tiempo. Me hicieron perder tiempo, cabrones. Todo está bien. Los meses que se va a quedar es... dijo ahí semana. Está bien.
Vámonos, vámonos. ¿Está bien, loco? ¡Bueno, bueno! ¡No, no! Respuesta falsa, duración de visita. ¡Puta madre, men! ¡Chingao, loco! ¿Ludum Dari? Ludum Dari. ¿Usted es Ludum Dari? Claro, eso dice mi pasaporte. Detener a chingar a su madre. ¡Prostitución! ¡Llévenselo de aquí a la chingada! ¡Chingado, loco! Eso me van a descontar bastante dinero, güey. Me van a descontar bastante dinero del otro, güey. ¡Puta madre, men! ¡Qué coraje me da, de veras! Buenas tardes, señor. Bienvenido. Veamos. ¿Usted nació el 44? Claro que sí. ¿Es H de hombre? ¿Del 83 se venció? Sí se parece. Espérame, porque creo que en el reglamento decía que ocupaba un DAI. Ah, ese es el DAI. La foto está invertida. A ver. Pues ya, ¿no? La altura. ¿Y cómo veo la altura, güey? Oh, ya, pa' allá, ya está, ¿eh? Y otro pinche ticket, ¿no? ¿Te imaginas, güey? Lo que me faltaría, güey, lo que faltaría. No manches, loco, imagínate, güey. ¡Ay, men! La monjita que sale en TikTok. ¿Cómo está, señora? Tengo trabajo aquí, su instancia, 60 días. Vamos a ver. El pasaporte está bien, el nombre está bien. Se vence el 84, está bien. Válido hasta el 10 del 12, válido todavía. Hasta el 83, eso está bastante bien. Veamos los logos nada más. El logo está bien, el MDA también está bastante bien. Creo que todo está bastante bien con el pasaporte, ¿eh? Pasa, señora. Tengo puro cartelito de cariñosas y esas cosas, güey. Pero yo no me gusta ir a esos lugares porque tengo esposas, suegra y hijos. A ver, veamos. ¿Cuál es su motivo de viaje? Voy de paso a otro país. Estancia. Voy a quedarme un par de semanas. Ok, está bien. 18-12, está bien. Desviando el tema, manden porno. ¿Pero en qué fallé, güey?